Hola, 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 ¿cómo están, amigos? Qué gusto de saludarlos. Una nueva temporada de ciclismo, una nueva pasión de los sanjuaninos. Mire, esperamos tanto a la temporada de ruta, porque es cierto, San Juan tiene temporada de pista, hemos tenido Panamericano, pero la temporada de ruta de San Juan no se iguala con nada. Y aquí estamos, en la pantalla de Canal 5, Telesol, medio difónico, estos tiempos dicen que San Juan no está preparado para la lluvia, nosotros tampoco, pero aquí estamos prestos para comenzar a vivir una nueva temporada, con un agradecimiento muy especial. Primero, a los ciclistas, sin ellos es imposible que tengamos una buena temporada. A los dirigentes que realizan esta temporada, a los señores anunciantes, aquellos que tienen sus equipos y que juegan su patrimonio, y aquellos anunciantes que nos permiten que estemos también en el aire. Y lógicamente, a las autoridades del canal que año tras año nos convocan o lo convocan a nuestro productor general para realizar más ciclismo. Todos, el grupo que hizo la temporada pasada, hoy está aquí para repetir, de la mano de este loco lindo, este excelente productor que es Juan Carlos Castano. Señores, arrancamos en la primera carrera, no lo hacemos nunca, siempre hemos comenzado en la segunda carrera. Ahora lo hacemos desde la primera y estaremos allí hasta cuando se vaya poniendo el telón a esta temporada, que será nada más ni nada menos que con la Vuelta Internacional de San Juan. Hemos hablado, hemos dicho esto y nos presentamos a quien va a estar. Como de costumbre, otro año más que nos acompaña alguien que sabe un montón de ciclismo, que es el fruto de la humildad, pero el fruto también de la profesionalidad. Señor Raúl Carrión, bienvenido, un inmenso placer de compartir una nueva temporada con usted. Marito, ¿cómo le va? Qué gusto verlo nuevamente. Buenas noches para todos, aquí estamos en un nuevo año, les vamos a contar todo lo que ha sucedido con el ciclismo libre, con el ciclismo máster, con el ciclismo federado, desde que comienza hasta que finalice ya la temporada, con el ciclismo en general. Aquí por la pantalla de Telesol agradecer a cada uno de los que nos alientan, a la producción, a todos. Aquí estaremos con más ciclismo en la pantalla de Telesol, gracias a todos. Ya nomás se vienen las imágenes, lo vamos a disfrutar como lo hacemos cada año, Mario. Sí, señor. Y vamos a estar todos los domingos de 22:30 a 0 de la mañana, a las 12 de la noche, para ser exactos, para brindarles el resumen. Como decía el Ruli, vamos a estar con lo que es ciclismo libre, ciclismo de máster y demás, y lógicamente el ciclismo de primera categoría. Señores, es tiempo de saludar a nuestro director, el Manos Mágica, de el Ale Vasca, que hoy también nos acompaña como de costumbre. Bienvenido, Ale Astro. Es tiempo para que usted comience a poner en el aire estas imágenes. Arrancamos más ciclismo aquí por la pantalla de Telesol. Ahí están en imágenes lo que fue el ciclismo libre, lo que fue el ciclismo máster ayer. En horas de la tarde se ponía en movimiento una nueva edición de la doble. Oh, mire ese relator, mire ese corredor. Ahí estamos con Fabio Figueroa, un corredor magnífico, una excelente persona, el campeón argentino de duatlón, el ganador de la San Juan Master 2022. Estaba charlando con nosotros ayer por la tarde, decíamos, la doble Casuarinas se ponía en movimiento allí en la avenida Joaquín Uñac, 21 edición de esta clásica que unía el departamento de Pocito con el departamento de 25 de Mayo, allá en la zona de la Villa Borjas, en la zona de la Casuarina, para una nueva competencia de la temporada de ciclismo libre y máster, la tercera. Recordamos que anteriormente se había corrido ya la doble San Ceferino y el circuito Apertura también en la primera oportunidad. Había que viajar por la avenida Joaquín Uñac, había que llegar hasta la calle 5. Miren esas imágenes. ¡Qué linda! ¡Qué grande, Jesús! Llevando ese pelotón inmenso. Esas son las imágenes de Jesús Seguí, que no es nuestro camarógrafo. Casi 300 corredores, Mario. Dale, dividido en las cuatro categorías. Sabe que debe ser la categoría libres, la categoría Master B,
la categoría Master C y la categoría Master D. Cada uno de los pelotones que luego allá por la calle 5, cuando dejábamos atrás la calle General Hacha, se ponía en movimiento la competencia para cada uno de los pelotones. Este pelotón que estamos viendo allí es el pelotón de categoría libres, con 118 corredores que se ponían en movimiento en la jornada de ayer. Esta, ese que va cerrando es el subcomisario, que así lo vamos a llamar, Martín Varas, un amigo en lo personal, Javier Cortés, está en imagen allí, el pelotón con corredores de Mendoza, con corredores de San Luis, corredores también del departamento de Hacha, el de Calingasta. Ese gigante es el Maxi Maya, un amigo en lo personal que tenemos. Es agradable cada vez que nos juntamos con el Maxi Maya allí en cada una de las competencias, Mario. Muy bien. Las imágenes, señores, y les recordamos nuestra vía de mensajes, ¿eh? 1244-880-780. Les digo, repito, 1244-880-780. Les repito, 1244-880-780, nuestro mensajero, ¿eh? Ya después les vamos a mostrar lo que vamos a sortear hoy. Hoy arrancamos con un premio muy lindo, pero mire, con el correr de los fines de semana vamos a ir incrementando. Señores, aquí están los ciclistas mostrando toda su categoría. Esta es la doble casuarinas, la gente del ciclismo libre y una nueva fecha, y las está comentando Raúl Carrión. Allí nos metíamos en la calle Zapata, dejábamos atrás la calle 5, se enredaron los corredores una caída que luego no tuvo consecuencias. Estos pedalistas querían poner metros. El que está allí, Semil Caliba, el que viaja de frente, hace un tiempito corría en el equipo continental de Chimbas Te Quiero. Había dejado 6 meses, 8 meses la actividad, ha vuelto nuevamente. El Facu Facundo Catapán, que integra el equipo de Gustavo Campillá y compañía con Ángel Ormeño. Allí está ese que viaja de rojo, es uno de las promesas que tiene el ciclismo en la provincia de San Juan. Matías Luna, que con 15 años siempre deja bien sentados los colores de cada uno de los equipos donde corre. Ese que está allí es Fabio Figueroa, lo decíamos anteriormente, un corredor magnífico, un excelente deportista, un atleta en realidad. Lo anticipábamos, que es el actual campeón argentino de duatlón. Charla Emil Caliba con Facundo Catapán. Mira Matías Luna un poquito para atrás. Querían distanciarse allí en la calle Zapata cuando nos metíamos en el departamento 9 de julio y luego agarrábamos la calle Paraguay. Había que ir por ruta 183, llegar a la calle La Plata, viajar hasta la calle 10 y de allí a la ruta 270, buscar la calle 4 y girar en dos oportunidades allí en el departamento 25 de mayo, para luego viajar hasta la calle 11, avenida Joaquín Uñac, y finalizar en el mismo lugar donde finalizaba hoy la doble Cerrillo, entre calle 6 y calle 7 en la ex fábrica de motos. Era el final de la competencia, lo que estamos viendo, la doble casuarina categoría libres, Mario. Aquí están entonces los ciclistas, estos que muchos de ellos corrieron alguna vez en la categoría elite, que algunos de ellos nunca compitieron, pero sí despuntaron el vicio después de grandes, que se sacan el gusto, que salieron a pedalear por cuestiones de salud y les picó el bichito que es el ciclismo, y a partir de ese momento comenzaron a competir. Tanto hombres como damas han hecho de esta una actividad realmente estupenda. Con más de 300 inscriptos en la doble casuarinas, usted está observando lo que pasaba allí. Con nuestras cámaras, la de Canal 5, el canal del ciclismo. El puentecito del río allí por la ruta 183, el puente del río San Juan, camino a la calle La Plata, allá está el viejo puente, ahí estaba el nuevo, ahí está el móvil de Jorge Mossi, como siempre el clásico del ciclismo libre, saluda a la cámara, Jorge Mossi compañía, que ya no tiene al locutor oficial, Carlitos Castro, que ya nos ha dejado, que no está presente entre nosotros, y que Jorge Mossi cada vez que viaja a las carreras siempre lo pone. El grupo que se quería desarmar. Jorge corrió, ¿no? ¿Cómo? Jorge Mossi. Jorge Mossi, claro. Ganó una vuelta de San Juan.
en AICA, ¿se acuerda? Sí, sí. Mario tiene todavía la memoria intacta. Sí, ¿verdad? Sí, me recuerdo. Bueno, él es el sonido oficial, el móvil oficial del ciclismo libre. El grupo del segundo lugar que dejaba hacer ese corte por la ruta 183 cuando íbamos a empalmar con Calle La Plata. Aquí algunos pedalistas que querían distanciarse. El de la izquierda es el Chicho Positano, José Luis Font. El que viaja a su rueda es Sergio Gabriel, el Checho Valdés, el hijo de Ariel, el sobrino del payaso. Y el que viaja de frente es el hachallero, el Angelito Ángel Ormeño. Los tres pedalistas que ponían metros, que ponían distancia, que querían ser los dueños de la doble Caso Arenas y empezaban a edificar una fuga que podría tener buenos frutos, Mario. Además, es importante los lugares que se eligen, Raúl, porque son lugares donde puede ir la familia, allí se busca alguna acequia con que tenga agua para observar el paso, que no haya peligro. Esto es muy importante porque en eso se ha caracterizado la gente de la agrupación de Ciclismo Libre. Exactamente. De buscar lugares especiales para que esta gente compita con total tranquilidad. No tiene mucho tránsito, que es fundamental, ¿no? De paso, la gente de la agrupación provincial me hace llegar un mensajito. Están viendo, le dejan los saludos a Mario, al productor, al canal, a todos, y nos desean lo mejor para esta temporada. Gracias a Luciano, que es un genio, y que cada vez que necesitamos una clasificación... ¿Sigue antes este muchacho Carrión siendo ¿cómo? Presidente? ¿Este muchacho Carrión sigue siendo presidente? Sí, señor. ¿Don Julio? Don Julio César todavía es el presidente de la agrupación provincial. Tres corredores viajan en fuga. Usted lo conoce, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito, desde que yo era chiquitito. Ese que viaja de amarillo, lo decíamos, viene de Hachal, ahí está el final. El que viaja de frente es Ángel Ormeño, el que levanta los brazos. El segundo lugar para Sergio Gabriel Valdés, el tercer lugar para el Chicho Fon. Cuarto lugar para el Chespi Matías Maya, el quinto lugar para el Pachi. ¡Qué lindo! El colectivero Oscar Poblete quedaba en el quinto lugar. Levanta los brazos el hachallero quebrando a Sergio Valdés. Ahí está el podio con los protagonistas. El sexto lugar para Pedro Gordillo, los seis mejores de la doble Caso Arenas, Mario. Bueno, muy bien, señores. Gracias a José Ángel, que me dice... ¿Qué te sentimos, Taza Merlo, ahora con esa voz? Es la faringitis, hermano. ¿Qué va a ser? Bueno, señores, hemos visto la primera categoría. Es tiempo de ir al primer momento comercial. Gracias a los señores anunciantes, que nos permiten estar aquí en la pantalla de Telesur. Mire, esta remerita, fíjese, es hermosa esta camiseta. Esta se va a ir esta noche con los mensajes que vayan llegando a nuestro mensajero, que les recuerdo... 1244-880-780. Este es el número del mensajero. Así que esta noche se va a estar remerita. Hoy un solo premio. La semana que viene van a ser muchos más. Seguramente, así lo ha prometido el productor. Alejandro, mire, vamos al momento comercial. Pausa, usted no se vaya. Ya volvemos.